Con la llegada de la novena generación y Pokémon Escarlata y Púrpura, volvemos a tener presente un amplio abanico de posibilidades. ¿Cómo serán estas criaturas que compongan la Pokédex de la novena generación? ¿Cómo será la nueva mecánica que le dé aire fresco e innovación a los títulos de esta saga? Y uno de los temas más recurrentes y el cual vamos a tratar en el vídeo de hoy será pensar acerca de la cantidad de antiguos Pokémon que merecerían una nueva evolución. La excusa de la novena generación y los nuevos juegos es el lugar idóneo para pensar e imaginar todas las posibilidades que el Pokémon Españita nos puede traer, y más aún siendo un juego basado en mi país natal, España. Por lo que en base a mi experiencia y mi cultura, os he traído una amplia lista de criaturas que creo firmemente que podrían y deberían tener evolución en Escarlata y Púrpura. Es por ello que si os gustan este tipo de vídeos relativos a la nueva generación y a imaginar nuevas posibilidades, apoya mucho este vídeo con un buen like y suscríbete si aún no lo estás. Dicho todo esto, ¡comenzamos! Pues para comenzar con esta lista de Pokémon que deberían tener una nueva forma evolutiva, vamos a comenzar por lo más bajo posible. En cuestiones de hype o de ganas de que un Pokémon vuelva a tener una forma evolutiva, creo que posiblemente Dewgong sea uno de los que menos solicitudes tenga. De verdad, no odio ni tengo rencor a este Pokémon en absoluto, pero creo que es evidente que Dewgong no es el Pokémon con más fans de la historia. Todo esto también puede ser culpa de la manera en la que se vio eclipsado por la línea evolutiva de Sfeel, y siendo lo más neutral que pueda. Es que mirad esa cosita redondita y adorable, es fantástica. Y ciertamente este diseño, concepto, acabando en Walrein, un Pokémon realmente interesante e importante, creo que haría un grandísimo contraste con Dewgong, el cual vamos a ser aquí un poco el abogado de pleitos pobres y vamos a dotarle de una nueva forma evolutiva. Todo esto partiendo de algo muy parecido a lo que pasó ya en Leyendas Arceus con Ursaring y Ursaluna. Pese a que muchos piensen que Dewgong es simplemente una simple foca, simple, de verdad, no es el diseño más complejo de la historia. Realmente esta criatura basaría el nombre de Dugong en un dugongo, pariente lejano del manatí, pero realmente todo esto es mentira, porque estaría basado en un león marino. Y es que curiosamente en España existiría un ejemplar de foca llamada foca monje, la cual también se caracterizaría en la zona catalana como lobo o vaca marina. Es con todo esto que un giro del concepto, como ya pasó de Ursaring a Ursaluna, cambiando la especie del oso que representaba, y muy reflejado también en los peligros de extinción que ha sufrido esta foca monje, podríamos tener la historia perfecta para recuperar y ganar una gran base de fans por este pobrecito Dewgong en peligro de extinción. Reflejar tanto en su concepto, ataques, habilidades o incluso combinación de tipos, el hecho de que este Pokémon siempre esté alerta porque es una especie en peligro de extinción, me parecería magnífico. Y sobre todo dotándole de esa evolución tan esperada, que también pudiese tener esa importancia de vida en el ámbito competitivo. Por otra parte, os voy a dejar ahora en pantalla lo que podría ser también una evolución de Dewgong, lejos un poco de los conceptos que ya he mencionado antes, pero que también me parece bastante interesante, siendo más lineal en lo que sería Dewgong, complicando un poco más su concepto, llenándola de detalles y jugando con esa esfera que podría ser reflejo del tipo hielo. Sea como sea, Dewgong creo que sería un Pokémon perfecto para implementarle una evolución en Escarlata y Púrpura. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis? Pues si hablamos de Pokémon olvidados y realmente enterrados bajo tierra, vamos a desenterrar un poquito toda esa arena para volver a hablar de Maractus. Estoy un 99% seguro que soy el único Poketuber que ha hablado alguna vez de que Maractus está olvidado y merecería una evolución, mega evolución, forma preevolutiva y distintas cosas. Vamos, casi seguro. Pues tan solo después de que Carimero, Murky, Sirgeri, Marcus PKZ, Folagor y mi padre hayan hablado distintas veces de lo olvidado que está Maractus, vamos a hacerlo aquí una vez más. Esta criatura, desde su implementación en quinta generación, pese a tener ciertos atisbos de genialidad en el ámbito competitivo, plantando ese muro de pinchos y tirando drenadoras y tóxicos y demás, creo que tampoco es que tenga un gran fandom. Like a este vídeo porque el fandom de Maractus está muriéndose. Si es que hay alguien. Y muchos de vosotros estaréis ahora mismo diciendo, un momento, pero si Maractus es un cactus y en España no hay desiertos. Pues sí, pero no.
Curiosamente, estas zonas en España no son tan abundantes y amplias como puede ser un desierto en Egipto, obviamente. Pero poniendo un ejemplo random, como puede ser la zona de Aragón, de los Monegros, este desierto en particular sería una zona realmente fría. Si aparte los desiertos por la noche tienen la fama de ser fríos, imaginaos un desierto gélido aquí en mitad de los Monegros, España. Pues ahora imaginaos con todos estos conceptos y otros muchos más aleatorios, como puede ser desiertos realmente calurosos, llenos de rocas o minerales únicos, y que todo eso esté en España. Nos daría un amplio abanico de posibilidades para posibles evoluciones de un Maractus que, adhiriéndose al tipo tierra, roca o incluso hielo, como el caso que mencionaba anteriormente de ese desierto, reviviese y hiciese que el fandom de Maractus pasase de 0 a 3, que no está nada mal. Punto y aparte de todo esto, os voy a poner un concepto ahora mismo en pantalla de lo que podría ser una evolución bastante más natural de este Maractus. El simple hecho de dotarle de muy buenas defensas y una gran vida con ese moveset que ya el propio Maractus tiene, creo que sería una manera muy buena de implementarle y darle una segunda oportunidad en Pokémon Escarlata y Púrpura. Pues el protagonista de la siguiente evolución de este vídeo sería un Pokémon que, curiosamente, ya tiene evolución. Pero un momento, Carlos, ¿entonces nos has estado mintiendo? Sí, todo este tiempo os he estado mintiendo. No os quiero. Os amo. ¡Oh, qué bonito! Bueno, dejando los peloteos, es el momento de darle un like y suscribirse a este vídeo. Concretamente, vamos a hablar de un Pokémon, como Golbat, que ya tiene evolución. Pero estoy seguro que no soy el único que, tras ver la cantidad de evoluciones más naturales y, pues realmente parecidas que hay en esta maravillosa saga, la evolución de Zubat a Golbat, te la compro. Pero el hecho de Golbat a Crobat es un cambio bastante brusco. Es con todo esto que Golbat podría seguir otra línea distinta en España, representando a un animal muy común de este lugar llamado murciélago ratonero ibérico. Una de las características o curiosidades que más me han gustado acerca de este animal ibérico es la particularidad de que odia extremadamente el frío. O sea, tú soplas a este murciélago y él ya está ahí como ¡ay! ¿No tienes una mantita o algo? Sumado a que esta especie en su gran porcentaje son todas hembras. Y además, y no menos importante, la gran mayoría de estos seres está totalmente recubierto de bichos, pulgas, ácaros o microbios, los cuales se aprovecharían de él. Algo bastante parecido como Parasect, pero que podríamos jugar con ese concepto para darle totalmente la vuelta. Ahora mismo en pantalla tendréis esta posible evolución o mega evolución de Golbat, la cual imaginaos que no fuese tan parecida a Crobat, ¿vale? O sea, lo siento, es que no puedo hacer todo. Centralizándonos en el concepto de que los bichos, los ácaros y todos estos seres parasitarios conviviesen con él y le ayudasen a debilitar a sus rivales, pudiendo ganar el tipo siniestro por esta particularidad de seres microscópicos que hacen tanto daño, y siendo el típico Pokémon que planta drenadoras, acosos, parásitos y demás cosas que, pues, hiciesen turno tras turno que el rival perdiese vida a costa de tú recuperarla. Es con todo esto que, aparte representando un animal tan curioso como el murciélago ratonero ibérico, dotar de una posible evolución diferente a Golbat, alejada de evolución por amistad y todas estas cosas, podría estar realmente interesante, dotándole también, en este caso, como bien he dicho antes, de la particularidad de que los machos son realmente escasos, sumado a su vez de una posible habilidad en referencia a ese odio al frío. Y pese a que Crobat sé que es un ser realmente querido, ¿vosotros qué opináis? Pues llegando a un punto realmente complicado en este vídeo, creo que es hora de hablar de Tauros. Si soy lo más sincero y honesto posible desde mi corazoncito, no me mola mucho hablar acerca de polémicas. Si estoy aquí hablando de Pokémon es para entreteneros, que os lo paséis bien y sobre todo disfrutéis de este maravilloso mundo. Pero como ya me he pasado en otros vídeos donde solo he pedido respeto, para que no se haga un mal uso intrusivo o irrespetuoso que pueda ofender o hacer sentir mal a distintas personas o colectivos, siempre vienen las típicas personas a los comentarios a decirte que no tienen ni idea de nada y que los toros en España son un arte. Y creo que es posiblemente una de las primeras veces en mi vida que me voy a mojar con este canal, pero a mí la tauromaquia me da asco. Y bueno, sí, puede que haya perdido unos cuantos suscriptores ahora mismo, pero creedme que hasta lo puedo agradecer. Como muchos os habréis dado cuenta, el hecho de relacionar la tauromaquia con un Tauros en España es algo que está ganando bastante fuerza. Pero lejos de mi opinión acerca de ello, creo que una representación de este hecho
en un Pokémon representativo de España, creo que no estaría tan mal. Y es con todo esto que se abren un montón de puertas que estoy seguro que Pokémon o Game Freak no están dispuestos a cruzar. El hecho de representar un Tauros que haya sufrido tantísimo por el hecho de la tauromaquia y que haya podido ganar una personalidad realmente hostil. Sea como sea, creo que Tauros sería realmente interesante de dotarlo de una evolución, también para distarlo mucho de Bofalan, siendo animales, especies totalmente distintas, pero que muchos realmente confunden. Aunque con el mismo Pokémon, pero de otra manera, y con el concepto que ahora mismo tenemos en pantalla, no estaría de más dotarle de un origen griego a una forma evolutiva de Tauros, en este caso conociendo a Minotauros, ganando el tipo acero en relación al ser mitológico el Minotauro. Y que realmente, pese a que este ser provendría de Grecia, los hilos conectores de Roma, Grecia o culturas antiguas con España también son un hecho histórico. Es con todo esto que, ya sea con el polémico caso de la tauromaquia o con culturas e historias antiguas, Tauros creo que sería perfecto para representar en España una nueva forma evolutiva. Siguiendo por otra parte, con un animal español realmente curioso que de un modo u otro bastante lejano, ya ha sido representado con Floatzel. Para mí Floatzel está bastante bien, es un Pokémon que me gusta mucho y en el ámbito competitivo creo que se defiende, pero es cierto que dotarle de una nueva evolución o nueva forma, creo que sería algo bastante interesante de ver. Pese a las relaciones de esta línea evolutiva con las nutrias o distintos seres parecidos, en España habitaría el bisón europeo. Curiosamente, con este ser volvemos al caso de antes. Este adorable y pequeño animal realmente está en peligro de extinción. Es por todo esto que volver a dotar a esta criatura con una combinación de tipos como el siniestro, el lucha o algo un poco más agresivo, en representación a lo mucho que sufren y las pocas especies que realmente quedan, podría ser un gran dato, siendo en este caso, y nuevamente, la representación de un animal acuático que alcanzaría grandes velocidades y también tendría una gran adaptación al terreno sólido, por lo que dotarle de esta forma que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, quizás con el tipo lucha-agua, mucha más rapidez y movimientos dinámicos con los que acabar rápidamente con el rival, pese a sus bajas defensas, podrían hacer de Floatzel todo un Pokémon con una nueva oportunidad para brillar. Y llegando al último caso de este vídeo, el cual voy a volver a caer en el tópico. Voy a volver a repetir las palabras que todo fan de Pokémon hemos dicho en algún momento, pero quiero una nueva Eeveevolution. Sí, estamos en 2022 y el tío Carlengues sigue pidiendo Eeveevolution, que alguien traiga la escopeta. Si somos honestos, el caso de las Eeveevolution ya se está quedando un poco anticuado, y existen muchos rumores de que esto ya no va a volver a pasar. Ahora bien, existe un amplio rumor que poco a poco va cogiendo más y más fuerza relativo a esa plaza llena de los elementos y los tipos en Pokémon. Las malas lenguas hablan acerca de una mecánica donde los cambios de tipos en los Pokémon fijos, donde las combinaciones de tipos o nuevos elementos fusionando otros tipos puedan llegarse a ver. Y es con todo esto que Eevee creo que es la grandísima representación de lo que es un Pokémon capaz de adaptarse, evolucionar y modificarse genéticamente para adaptarse a cualquier tipo existente. Por lo que no solo una Eeveevolution, sino que varias Eeveevolution que años atrás no se han podido ver, creo que podrían hacer acto de presencia ahora mismo. Siendo Escarlata y Púrpura la mejor oportunidad para todo esto, y que en mi opinión, si esta oportunidad se desperdiciase, sería realmente complicado ver en un futuro una nueva Eeveevolution. Y con todo esto, el primer vídeo acerca de Pokémon que merecerían una nueva evolución en Escarlata y Púrpura. Si te ha gustado este vídeo y te gustaría ver una segunda parte, tan solo deja un buen like, suscríbete y deja un comentario pidiéndola. Recordaros que podéis apoyar este canal y comprar los mejores juegos al mejor precio en Instant Gaming. Sabéis que acabo de colaborar con ellos y llevo pues ya un tiempo haciéndolo. Tenéis abajo el link, simplemente accedes ahí, ves un poco las ofertas. Por un eurillo me compro este juego. ¡Perfecto! No olvides comentar qué Pokémon en vuestra opinión merecen una nueva evolución en esta generación. Y ahora mismo te dejo en pantalla un vídeo muy pero que muy top que seguro que te encanta. Nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.